Elimina los callos de tus pies con este remedio de cebolla y vinagre blanco. Mediante la aplicación frecuente de este remedio a base de vinagre y cebolla conseguiremos acabar con las bacterias en los pies e ir ablandando los callos y las durezas. Los callos en los pies son unas durezas que se forman por el uso de calzado incómodo, la constante fricción o un exceso de presión. Es uno de los problemas estéticos más habituales en la población y, por lo general, se dan en la zona plantar y la parte inferior del dedo gordo. Si bien no afectan de forma directa la salud, su falta de tratamiento puede provocar agrietamiento de la piel y molestas infecciones. Además, con el paso del tiempo tienden a ser dolorosos, en especial cuando los pies siguen sometidos a los factores que los provocan. La buena noticia es que existen métodos 100% naturales para combatirlos de forma eficaz y sin necesidad de gastar en costosos productos. Este es el caso de un remedio de cebolla con vinagre blanco cuyas propiedades eliminan las bacterias y ablandan la piel. No dejes de probarlo. Remedio natural de cebolla y vinagre blanco para eliminar los callos de los pies. Para eliminar los callos de los pies es necesario ablandar la piel dura y eliminar las células muertas que se van quedando acumuladas. La cebolla es una hortaliza de naturaleza ácida que, tras ser aplicada de forma tópica, nos sirve como apoyo para cumplir con estos procesos. Si bien su olor fuerte no es el más agradable, sus maravillosas propiedades antibacterianas y antiinflamatorias hacen que valga la pena utilizarla. Concentra una cantidad importante de vitamina C, potasio, magnesio y ácido fólico, los cuales son esenciales para mantener la buena salud de la piel. También es una fuente de compuestos sulfurosos cuya acción antioxidante promueve la actividad celular para minimizar los efectos negativos del daño oxidativo. Su jugo natural hidrata las áreas secas de la piel, combate las bacterias que le provocan infecciones y elimina la rigidez. Además, combinada con las propiedades del vinagre blanco, conseguimos un completo tratamiento para combatir este problema. El vinagre contiene ácido acético y pequeñas cantidades de vitaminas que ayudan a suavizar la piel sin causarle alteraciones en su pH. ¿Cómo preparar este remedio de cebolla y vinagre blanco? Este remedio casero es una gran solución para los problemas que más afectan los pies, los callos, los hongos y las ampollas. Si bien sus efectos no son tan rápidos como los de algunos medicamentos o productos farmacéuticos, usándolo de forma continua se pueden conseguir buenos resultados. Ingredientes 1 cebolla mediana 3/4 vaso de vinagre blanco, 150 mililitros, 1 frasco de vidrio papel film transparente, el necesario, 1 trozo de algodón. Instrucciones: pela y lava la cebolla para eliminar los gérmenes que se acumulan en su superficie. Córtala en varias rodajas y sumérgelas en un recipiente con vinagre blanco. Déjalo en reposo entre 4 y 8 horas y, antes de dormir, procede a aplicarlo. Modo de uso: sumerge un trozo de algodón en el preparado y frótalo sobre las callosidades de los pies. Tras cubrirlos por completo, fija el algodón húmedo con un poco de papel film transparente. Envuelve tus pies en unos calcetines y deja que actúe toda la noche. Al día siguiente, enjuaga la zona con agua tibia y raspa el callo con una piedra pómez o lima. Repite el mismo procedimiento durante 7 días o hasta que la dureza desaparezca por completo.
Consejos para obtener mejores resultados. Recuerda que los ambientes húmedos y cálidos pueden influir en la aparición de los callos y los hongos. Procura evitarlos. Bajo ninguna circunstancia debes utilizar pinzas, corta uñas o cualquier elemento similar para intentar remover la dureza. Usa calzado plano y ventilado, por lo menos mientras realizas el tratamiento para combatir los callos. Reduce al máximo el uso de tacones altos, ya que estos son una de las causas más frecuentes de su formación. Para disminuir las rozaduras con los materiales del calzado nuevo, aplícate un poco de crema hidratante o vaselina antes de usarlos. Desinfecta tus pies de forma regular sumergiéndolos en un recipiente con agua y vinagre de manzana. Incorpora un exfoliante para los pies en la rutina de belleza. ¿Te siguen aquejando esas antiestéticas durezas en los pies? Sigue los consejos que aquí te citamos. Prueba el tratamiento y comprueba que es la mejor forma para suavizarlos. Eso sí, ten en cuenta que debes ser paciente para obtener los efectos deseados y, sobre todo, ser persistente con la aplicación del producto.